Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Sean todas y todos bienvenidos. Por aquí estoy bien animada y voy a empezar a darle esos toquecitos a la cocina. De primavera y Pascua. Y esas cajitas, chicas, miren, yo no la boto. Porque luego que pase, yo vuelvo y guardo esas cosas ahí mismo. Porque así se protegen más. Sí. Qué hermoso. Yo estoy encantadísima con esto, chicas. Me encanta. Esta es mi área de café aquí donde estamos. Miren aquí la... este elevador. Voy a dejar esta misma bandeja que yo tengo aquí en la cocina porque siento que le va muy bien con esto. Mire cómo tiene dorado. Buenos días, chicas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Sean todas y todos bienvenidos. Por aquí le voy a mostrar cómo me quedó la cocina para Pascua y primavera. Miren, he dejado las mismas cortinas que tenía. Sí, ustedes saben, bueno, no sé si saben, yo la quité, las lavé y están limpiecitas. Déjenme ponerme cómoda por aquí, chicas, y contarle que yo grabé la intro de este video y yo la borré, sí. Su amiga Joanny la borró sin querer, claro está. Yo le grabé el otro día, chicas, hace más o menos una semana, sacando estas cosas de su cajita y todo eso, porque yo la había guardado otra vez en la caja, y también limpiando un poquito por allá, por el otro lado. Esos fueron los clips que ya ustedes vieron. Por aquí, mire, estuve dejando esto así. Estos portavasos que yo le había mostrado. Lo puse simplemente por aquí. Puse esta plantita que ustedes la conocen. Y quise poner este conejito aquí. Como para darle el toquecito, ¿verdad? Y mi letrerito de siempre. Que ustedes ya lo conocen. Por aquí está la leche del café, más que nada por una visita o allá que le gusta, pero a mí no me gusta, chicas, no. Entonces esa esquinita se ve así. Y cuando le dije ahorita, chicas, que hace más o menos una semana le empecé a grabar eso, pues yo andaba buscando a ver si encontraba otras cositas de Pascua. Sí, yo andaba por todas las tiendas y yo le había contado a ustedes que yo no iba a hacer eso, pero sí, yo me fui a las tiendas a buscar cosas que no encontré. Le decía que por aquí tengo la máquina desconectada, mire el cable, yo la desconecto cuando no le estoy usando. Todas las máquinas, hasta en mi habitación, quito todo, chicas, de cargar cuando no está en uso. Por aquí puse mis envases, mire, que solamente lo dejé a modo de decoración, no le puse nada, no tiene azúcar ni nada. Por aquí mi azúcar stevia, por aquí está, déjeme ver, aquí está. Pero la pongo así, ustedes saben, no vamos a estar. Y por aquí puse estos sorbetes porque a Ryan le gusta el café frío a veces. Entonces le puse ahí esos sorbetes para él. Y esta jarrita o lechera la tengo ahí con algo para que se vea más alta. Por aquí mi café de siempre. Ay, chicas, ese café, miren, riquísimo. Yo ya se lo recomendé en un blog que ustedes vieron ya. Nada, por aquí la estufa la dejé así. Miren, puse ese letrerito ahí que primero lo quité, me lo llevé y lo guardé y luego volví a buscarlo. Le puse ese lacito solamente, chicas, mira, esa corona. Ustedes saben que esta corona tenía como florecitas y cosas, yo se la había quitado desde otoño, desde la decoración de otoño, sí. Le decía que aquí puse las toallitas que yo ya he usado, miren. Yo le había mostrado eso y le había contado que eso había sido un regalo. Por aquí, estos son mis cucharas que yo siempre tengo de decoración, no la uso, esas cucharas no la uso honestamente. Y esta la encontré en Alice, sí, esa espátula. Entonces, este rinconcito lo dejé así, mi aceite verde y mi vinagre. Y estos envases que me encantan, que había sido un regalo también. Mire, esto está un poquito manchado, pero yo la uso y la puse ahí, chicas. Y bueno, entonces seguimos por aquí. Déjeme ver que hace tanta claridad.
este pozuelo o taza grande con estas florecitas que son de Dumé, pero de hace mucho tiempo, como 2 años más o menos, algo así. Y este corazoncito que le había contado que había sido un regalo, mire, con unos pajaritos, unos huevitos ahí, con un pequeño nido. Y por este lado, ustedes saben, mi amiga, que no la quito, mi amiga fiel. Y puse por aquí este envase, chicas, con este lacito que me salió más o menos. Y puse estos huevitos que me quedaron del arbolito que yo hice, o las ramas con los huevitos. Y lo que me quedaron lo puse aquí. Y lo quise poner así como de ladito. Sí. Y mi palabra de Dios, ustedes saben. Y esto por aquí, mire, súper sencillito. Esas plantitas que están allá arriba, la compré en IKEA el otro día, ese día no le grabé. Esto es una tetera de madera que me había traído mi tía. Ay, ahí se veía como borroso. La puse ahí, mis tazas que uso y esta conejita también. También este Dumé de hace mucho, chicas. Y mire, por aquí tengo la cortina, como le dije, la misma también. Y así, mire. Aquí puse esta toallita que dice comer, tomar y ser feliz. Come, bebe y sé feliz. Sí. Entonces, nada, la voy a poner así de ese lado. Por aquí mi asunto de poner platos, que ustedes saben que ya no lo dejo ahí, que lo pongo aquí. Aquí pongo una toallita y pongo esto de los platos aquí arriba. Ya no lo pongo ahí a escurrir los platos, no. Entonces, por ahí mi jabón y mi cepillito que yo sí uso, no siempre, pero a veces. Y aquí, chicas, yo tengo un dilema. Porque esto se ve como muy grande, miren. Entonces me tapa la conejita. Miren. Entonces yo dije, pero es muy fácil. Miren, chicas. Lo voy a dejar así, que creo que también se ve bonito. Y esos huevos son de verdad. Este letrerito lo puse por ahí. Mi conejita que me trajo tita. Entonces, nada. Esto me lo voy a llevar. Lo quito de ahí. Encima de la nevera esta vez no puse nada. Realmente no me gusta poner nada encima de la nevera. Le grabé un clip haciendo esto. Le puse esas florecitas. Estas dos son tulipanes, que son de lo que tengo en la sala. Y esos que son viejitos, son amarillos, con unos huevitos. Y por aquí lo puse así, mire. Pero voy a poner otra cosa. Yo misma me hice spoiler y esto ustedes lo vieron en un blog. En el blog que ya acaban de ver. Entonces por allá está el carrito, chicas, que miren, no está decorado ni nada. Esas son mis cosas que yo uso. Esa fue la orquídea que Yendri me había regalado de San Valentín. Mis pañitos de cocina, portaplatos, sopa, cosas así. Ustedes saben, no está decorado para nada, no. Pero tampoco tengo que esconderlo. Eso es, esto sí lo tengo que esconder, chicas. Miren, chicas, voy a quitar esto y voy a dejarlo así, con esta bandeja. Esas ramitas la compré en Soluplax, en lo que era la mandarria. Y por aquí tengo estos portatazas, que ustedes ya lo conocen. Lo puse aquí. Cogí mi guirnalda. Está pasando un avión, chicas, por eso me detuve, o si ven un corte. Puse mi guirnalda, que ustedes la vieron en la sala, pero me la traje para acá. Y esto lo voy simplemente a retirar, chicas. Voy a dejar él por aquí con el veloncito. Mira, le voy a dejar el veloncito y los conejitos. Mire, chicas, me gusta mucho más esto que lo que yo había hecho. Sí. Se ve bien bonito, bien sencillo. Esas ramas la van a seguir mirando aquí en la casa porque la voy a seguir utilizando, chicas, principalmente en el verano. Mire, al final le dejé solamente el conejito rosado y me gusta mucho cómo se ve así. Mire, chicas. Déjenme mover esta silla. Aquí puse este pañito, o este caminito de mesa, que ustedes también lo conocen. Puse también estas ramas, chicas, que yo la había usado el año pasado, con unas azulitas, que también tengo azules de esa misma, pero decidí no ponerla. Puse esto aquí. Esto pensé ponerlo en la cocina.
por allá, por la meseta, pero yo dije no. Cuando yo tengo visita y brindo café, me siento en la mesa a tomar el café con la visita, chicas. Y lo quise poner así. Mire, esta toallita vino junta con la que dejé allá en el fregadero. Sí, me gustó mucho. Mire qué lindo ese pajarito ahí con su casita. Y nada, esto se ve así, chicas. Me gustó mucho cómo quedó esto. Sí. Bueno, por aquí yo ya he terminado en la cocina, chicas. Ya me cambié ese polochecito que yo tenía. A mí me gustó mucho el resultado, pero sí le cuento desde ahora que para verano y en algunos próximos videos yo vengo, chicas, con lo que es color madera, lo que es... déjenme mostrarle. Mire, lo que son esos toques color madera, cosas así... plantas naturales, pero también artificiales, porque a mí, ustedes saben que no se me da bien lo de las plantas naturales. Bueno, entonces así es, para tanto para la cocina como para la sala. En la sala también voy a estar dando unos toquecitos así para verano, y es algo que voy a mantener y que luego solamente voy como a agregar algunos, algunas piezas decorativas de la temporada que estemos. Llámese Pascua, verano, ustedes saben, excepto para Navidad no, chicas. Entonces, también decirle que cualquier cosita que ustedes vean, que yo moví, que lo cambié, que puse, por ejemplo, lo que estaba allá, lo puse para acá,
Ustedes saben que yo soy así, yo voy cambiando las cosas hasta ver cómo se ve más bonito. Espero que haya sido del agrado de todas ustedes. Déjenme saber en sus comentarios qué les pareció. Muchísimas gracias a todas por estar aquí y que Dios me les bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.